más allá del tema del consumidor, que me parece muy loable la campaña iniciada. Uno es el caso de Doberrán. Hoy día una de las salas ha debido de ver el tema de la recusación a uno de sus integrantes, y el otro tema, cómo va el tema, el anuncio de la probable concertación en el tema de la venta de gas natural vehicular. Bueno, si bien no son preguntas específicas, temas específicos de la charla, no hay ningún problema en contestarlos, ¿no? El tema de Doberrán camina el procedimiento que está establecido en la norma. Quisiéramos nosotros en Indecopi que sea más rápido para un poco no estar, digamos, en el ojo de la tormenta todos los días, pero esto es un tema que simplemente está cumpliendo con el procedimiento que tiene la norma. No hay nada irregular, Indecopi ya lo ha aclarado, ¿no? Se cumplen los plazos, las partes actúan sus derechos, hay que escucharlos, hay escritos que se presentan, hay que contestarlos. Simplemente el tema de Doberrán está caminando, ¿no? No hay nada extraño, todo está claro, se cumplen las normas, se cumple el procedimiento. Lo que nosotros agradeceríamos a los medios y a las personas que salen a opinar es que nos vengan y nos consulten antes de dar una información, ¿no? Y que justamente revisen las normas y vean de que se está cumpliendo con lo que dice la norma para todos los casos, que no se están aplicando reglas especiales para el caso de Doberrán. El tema está claro, está tranquilo, camina como tiene que ser, ¿no? Los siguientes pasos en el tema son de que tengo entendido de que la sala resuelva la recusación que se ha presentado contra los vocales. A partir de ahí, en función del número de vocales que queden, se recomponga la sala para que pueda tener los 5 miembros que se necesita, ¿no? Estableciendo los mecanismos que están establecidos en las normas y que se han dado para otros casos, no son especiales para Doberrán. Y a partir de ahí, la sala ya completa resuelva las apelaciones, ¿no? Y a partir de lo que se resuelva, se verá cuál es, digamos, el procedimiento de los plazos. Yo espero que sea lo más pronto posible, ¿no? Si es siempre posible que las partes puedan presentar escritos en el camino que impliquen nuevas actuaciones judiciales. Entonces, digamos, no se está demorando el procedimiento por Indecopi, sino porque las partes presentan escritos en su legítimo derecho y por lo tanto hay que ser atendido. Si no atendiéramos esos escritos, dirían, se está violentando el debido procedimiento. Entonces, no puede decir un plazo porque puede estar sujeto a los vaivenes de las propias partes, no del Indecopi. ¿Okay? Sí, definitivamente. Queda claro que antes que acabe el año ese tema tiene que estar resuelto, ¿no? Sí, yo creo que en noviembre están resueltos todos los temas en apelación. Todos los temas que están en las salas, en la sala, perdón, deben estar resueltos antes de que acabe el mes de noviembre, ¿no? Noviembre, ¿no? Si no me equivoco, el doctor Bianchini puede confirmar el febrero también, ¿no? Antes que acabe el mes de noviembre, si no hay ningún tema extra que algunas partes presenten, ¿no? Sí, definitivamente noviembre.